Ave Memorial llegará en 2 días. Está haciendo una gira de buena voluntad por 3 continentes y el profesor Morsa dice que invitarán a algunos estudiantes de esta escuela para conocerla. Oye, ¿crees que yo seré de las invitadas, Astro? No, es solo para los alumnos de la escuela. Tenemos que escribir un ensayo y los estudiantes que escriban los mejores serán los invitados. ¿Tienes que escribir un ensayo, Astro? Ajá, y lo tengo que hacer sobre el tema Mi Sueño. ¿Qué? ¿Dijiste Mi Sueño? Eso no es justo, yo nunca he soñado. Yo escribiré sobre algo que he soñado hace mucho tiempo. Eso es, Astro, gana el primer lugar. Ay, tengo deseos de conocer esa nave. Capítulo 39. El ataque al Memorial. Y mi sueño es estudiar botánica. La botánica analiza la estructura de las plantas y con esos conocimientos aprenderé a cultivar enormes tomates y fruta y trigo supernutritivo y así nadie más tendrá que pasar hambre. ¡Fin! Disculpe, profesor. ¿Cuál es el resultado de mi ensayo? Astro, siento decirte que no cumpliste con lo asignado. ¿Cómo dice? Te equivocaste por completo. Escucha bien lo que escribiste. Un sueño es una ilusión poco realista que se experimenta cuando uno duerme. También es un estado mental. ¿Cómo pudiste cometer un error tan grande, Astro? ¿Pensaste que el ensayo era sobre los sueños que tienes cuando duermes? ¿Y eso qué tiene de malo? Escucha, Astro. Tú tienes una imagen de lo que te gustaría ser, ¿no es así? Ese es el tipo de sueño sobre el que tenías que escribir. Si pudieras escoger, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué me gustaría ser? ¿No lo entiendes, Astro? Supongo que los robots no tienen sueños. ¡Qué aburrido! Los humanos tenemos muchos. Algunos se pasan la vida soñando. Supongo que gané el premio. ¡Sigue soñando! Cometiste tantas faltas de ortografía que ni en sueño supe de qué se trataba. ¿Eh? Muy bien, voy a anunciar a los verdaderos ganadores. Mindy es una. Gracias. Y el otro es Kenneth. Gracias. Ambos quedan invitados para subir a bordo del Memorial mañana. Felicidades, Mindy y Kenneth. ¡Viene, por acá! ¡Acá estoy! ¡Viene! ¡Ándale, échala! ¿Cómo puedo explicarte lo que es un sueño? ¡Ah, mira eso! ¿Por qué piensas que Sam practica tanto el béisbol? ¿Por qué? Porque sueña con ser un jugador profesional algún día. Pero, profesor Morsa, yo no tengo que practicar para ser buen jugador. ¡Astro! ¿Qué pasa? Aquí tiene. Ahí tienes a Panza. Siempre está haciendo ejercicio porque tiene un sueño también. Ser luchador profesional. Pues no lo hace muy bien. Ay, esto no va a ser nada fácil. Ni sueña con ser policía. Fallé. Profesor, ¿quiere arrojar esto al aire, por favor? ¿Ah? Bien, de acuerdo. ¡Allá va! ¿Eh? No puede ser. Eres muy bueno en todo, por eso es difícil explicarte un sueño. Señor. ¿Eh? Si fuera humano, ¿podría tener un sueño? Bueno, por supuesto, todos los humanos tienen un sueño, pero es difícil que se convierta en realidad. Yo no sueño porque todo lo hago bien. Voy a ver si el profesor Ulefante puede ayudarme. ¡Hey, Astro! ¿Quieres que te quite tus ultrapoderes? ¿Hablas en serio? Sí, quiero ser como los humanos. Es muy importante. ¿Te ha sucedido algo, no es así, Astro? Dime qué sucedió.
Se trata de esa nave, ¿verdad? Sí, señor. Quería visitarla, pero como no tengo sueños, no pude escribir el ensayo. No es justo. No sabía que te sintieras así. Por favor, profesor Olefante, haga algo, pero por favor, ayúdeme, deme un sueño. Bueno, puedo suspender tus ultrapoderes durante cierto periodo, pero no puedo prometerte más. Es todo lo que quiero. Solo quiero poder tener un sueño. De acuerdo, Astro, así lo haré. Yo sé que es muy difícil ser tan diferente de tus amigos. ¿En verdad me ayudará? He terminado, Astro. Puedes levantarte. ¿Ya está hecho? ¿Soy como un humano? ¿En verdad soy como un humano? Casi. Trata de levantar esa pesa. Sí, señor. ¿Estás satisfecho, Astro? Perdiste tu fuerza. No puedes volar. Eres tan desvalido como un humano. No importa, señor. Ahora escucha, Astro. Si cambias de opinión y quieres recuperar tus poderes, tendrás que esperar exactamente 24 horas. Bien, seré como un humano durante todo un día. ¡Profesor Morsa! ¡Auxilio! ¿Qué sucede ahora, Palsa? ¡Astro se ha vuelto loco! ¿Cómo dices? ¡Mire, está en el techo! ¿Qué está haciendo ahí? Dice que se tirará sin paracaídas desde el techo. Si uno de los alumnos humanos hiciera una cosa así, estaría preocupado. Pero Astro no corre peligro. Nos dijo que ya no puede volar. ¿Qué? ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Astro, usa la propulsión de tus piernas! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, vuela, Astro! ¡Oh, Astro! ¿Qué locura es esta? ¡Ay! ¡Hola! ¿Por qué no usaste tu propulsión? ¡Casi me provocas un infarto! Le pedí al profesor Olefante que me transformara en un niño normal y me quitó los ultrapoderes durante 24 horas. ¿Qué? ¿Hizo qué? Yo quería ser humano durante un tiempo y ahora lo soy. Bueno, si vas a ser un humano, no quiero que cometas más tonterías o te romperás la cabeza. Astro, no olvides lo que te he dicho porque no quiero tener que repetírtelo. Adiós, chicos. Pórtense bien. Les mandaré postales a todos. Adiós, profesor. No es justo. Mi ensayo era mucho mejor, pero el profesor no me quiere. El próximo año yo seré quien gane ese concurso. Ahora pienso como humano. En 3 horas recuperarás los poderes y serás un robot otra vez. Oh, solo 3 horas. Temo que nunca conoceré el Memorial. ¿Por qué esperar todo un año? ¿Por qué no vamos ahora mismo? ¿Qué dices, Astro? ¿Que es ahora o nunca? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! Caminen en línea, chicos, y no jueguen. Quiero que se porten bien. ¡Lo hicimos! Este ascensor nos llevará al recibidor del Memorial. Es una nave enorme, así que es importante que todos permanezcan juntos. ¡Qué bonito! Este recibidor fue diseñado por un famoso diseñador espacial. Sus otras obras son... ¡Ey, miren! ¡Estamos muy alto! ¡Ey, chicos! ¡Vuelvan aquí!
Las aeronaves son el medio de transporte más caro y lujoso que existe hoy en día. Por aquí, muchachos. ¿Oh? Hola. Visitando, ¿eh? Tus amigos se fueron por allá. Gracias, señor. Lo siento, señor. Esta es la cabina de mando. Los pasajeros no pueden estar aquí. Por favor. Ahora vamos a despegar. El Memorial puede volar durante 3 meses sin aterrizar. Y para que los pasajeros no se aburran, la nave ofrece todo tipo de actividades. Para los chicos hay juegos, piscinas, cine, TV, noticias, viejos programas. Oiga, no hable tanto y hágase un lado que no deja ver. Perdona, lo siento mucho. ¡Panza, qué haces tú aquí! ¡Ay, no! ¡Es él! ¡Astro, tú también! Denos un poco de tiempo para que los chicos bajen de la nave. No tengo tiempo, así que no puedo dárselo. Yo se lo daré así. ¡Vamos, que despegue esta cosa! No lo haré. Tendrá que pasar sobre mi cadáver. Idiota. Esto es imperdonable. Es peor que una travesura. Es peligroso. Lo sentimos mucho. Vayan abajo, pero ya lo saben. Me van a escuchar cuando regresemos. ¿Qué está pasando aquí? Parece que la nave se mueve. Los empleados de tierra huyeron y la nave está despegando. Esto no estaba planeado. ¡Qué buena suerte! Ahora el profesor no podrá decirnos adiós. Tiene que ser una pesadilla. No, todo está bien. Tal vez solo quieren llevarnos de paseo, profesor. ¡Tenemos una emergencia! No queremos sembrar el pánico, pero el Memorial ha sido robado. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Disculpe, señor, pero ¿qué significa eso? Que alguien se ha apropiado de los controles del Memorial. ¡Ay! ¡Ay, mucho miedo! ¡Calma! ¡Les digo que se callen! ¿Dónde está ese atacante? En la cabina de mando, señor. Hirió al piloto. ¿Quién operará esto? Profesor Morsa, veré qué puedo hacer. ¡Astro, espera! ¡No tienes poderes! Está volando. Puse al Memorial a volar. Decían que no podría hacerlo, pero está volando. Con poderes o sin poderes, esta es la nave de mis sueños y no dejaré que nadie se la robe. El sospechoso tiene el control del Memorial. Lo dirige a la zona central de la ciudad. Esta es la puerta de la cabina. A ese tipo se le acabará la diversión. ¿Qué sucede? No puedo derribarla. ¡Astro! Sin mis poderes no puedo hacer nada. Ni tirar una puertita de acero. Astro, ¿por qué no pensaste en eso antes de pedir que te quitaran tus ultrapoderes? Yo solo quería ser humano. ¿Y cómo puedes recuperarlos? No puedo hacer nada. El profesor Ulefante dijo que solo podía esperar. Y aún faltan 25 minutos. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es el escuadrón de rescate. Destruiste el control de mando, pero no lograrás escapar. No me detendrán. Llevaré esta nave al otro lado del mundo y la haré explotar.
¡Ah! Siempre es lo mismo. Mis sueños se pierden en el último minuto, pero no lo permitiré esta vez. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡La red se rompe! ¡No! ¡Mira eso! ¡Nadie puede detenerme! ¡La nave es mía! ¡Hey! ¡Abre la puerta! ¡El piloto está herido y necesita atención! ¡Déjalo salir y yo entraré en su lugar! ¿Te ha vuelto loco? ¡Hey! ¡Date prisa! Muy bien, pero entra tú primero. Después dejaré salir al piloto. Déjeme ir con usted, profesor Morsa. No, sin tus poderes no sirves para nada. Me tendré que cuidar yo solo. Está bien, no te quedes ahí parado. ¡Deprisa, rápido! Está bien, ya voy. ¡Ay, eso! Pero si eres un niño. Eso no importa, quiero que también me lleve. ¡Oiga! ¿Está herido? ¡Astro! Atiéndalo, profesor. El centro de la ciudad tiene que ser evacuado. El memorial que ha sido robado se dirige hacia esa zona. No hay nada que hacer. Aún si quisiera, el sistema de control está destruido, pero nos vamos a detener al estrellarnos. Pero quisiera saber por qué ha hecho una cosa así. Por mil razones. Pero en realidad no importa ahora, ¿o sí? No lo entenderías. Además, era solo un simple sueño. ¿Qué quiere decir? Una pesadilla. Es lo que siempre sucede cuando fracasan tus sueños. Oh, sueños. Hasta ayer yo no había tenido ninguno. Yo fui joven también. Y sé que los niños tienen sueños maravillosos. Yo no. En 10 minutos no tendré más sueños. Volveré a ser un robot con ultrapoderes. ¿Un robot? ¿Quieres decir que eres un robot? Sí, y envidio a los humanos como usted que tienen sueños. No pierdas el tiempo envidiando mis sueños. Solo me han causado problemas y tristeza. Hace unos 12 años traté de hacer un vuelo sin escalas a través del Pacífico en un avión de energía solar. Todo parecía perfecto, según mis planes, pero se formó un tifón al final del vuelo y la energía solar del avión se agotó. Después descubrí un depósito de oro en una mina abandonada, pero hubo un gran terremoto y el oro se perdió para siempre. Así que en mi vida siempre sucede algo que estropea mis sueños. Lo siento, señor, pero aún lo envidio porque puede tener un nuevo sueño. ¿Eh? Es humano, ha tenido muchos sueños y puede tener más. Todos los que quiera, pero yo no he tenido ninguno y jamás podré tenerlo. ¿Eh? ¡Vamos a estrellar! Debo hacer algo, pero no tengo poderes. ¡Astro! ¡Nos vamos a estrellar con este edificio! Un minuto más y será demasiado tarde. ¡Auxilio! ¡Alguien haga algo! ¡No puedo esperar! ¡Ay! ¡Es el fin! ¡Ah! ¿Eh? ¡Los tengo! ¡Mis poderes han vuelto como si fuera un sueño! ¡Ah! ¡Dios mío, sálvame! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Mire, la nave está girando! ¡Ah, ese debe ser Astro! ¡Sus poderes han regresado!
Y cuando aterrizamos, ese truán fue arrestado y todos estábamos a salvo. No sé qué hubiéramos hecho sin la ayuda de Astro. Así que Astro ganó el primer premio, ¿eh? Así es, ganó el primer premio por decisión unánime. ¡Sí! ¡Astro ganó el primer premio! Astro debe haber aprendido que se puede hacer mucho aún sin tener sueños. Prefiero ser un robot, es mucho más fácil. ¿Ah, sí? No podré tener sueños como los humanos, pero puedo usar mis poderes para ayudarlos. Eso es suficiente para mí. Sí, Astro. Pero aunque tú no lo sepas, tus poderes ayudan a los hombres a realizar sus mayores sueños. Eso me gusta. Aunque yo no pueda tener sueños propios, puedo inspirar sueños a los humanos. Tienes razón. Es cierto. Absolutamente cierto. ¡Miren! ¡Es el Memorial! En su vuelo alrededor del mundo. Espero que el resto del viaje sea seguro. ¡Adiós!